Vamos a ir a la actualidad inmediatamente. ¿Vamos un poco a la actualidad? Vamos a la actualidad. Bueno, sabemos que en la municipalidad de Puente Alto, ¿no es cierto?, están pasando muchas situaciones, entre ellas la renuncia finalmente de Carla Rubilar, pero también la tensión que hay dentro de RN por la elección del candidato. Sabemos que Carla Rubilar seguramente será candidata, pero también quiere ser alcalde Felipe Osandón Concejal de Puente Alto, quien está al teléfono de la radio. ¿Cómo está, concejal? Un abrazo. Hola, Julio. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. A ver, concejal, no lo escucho. Voy a... ¿Aló, Julio? ¿Me escucháis? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí lo escucho perfecto. ¿Cómo está Excelente. Usted? Bien, pues, Julio, aquí estamos en la población papelera disfrutando de este calor intenso aquí en nuestro querido Puente Alto. Bueno, concejal Sandrón, finalmente renunció Carla Rubilar. ¿Qué significa eso para usted? Mira, Julio, creo que eso es muy bueno para Chile Vamos, y creo que en el fondo la candidata le está dando el punto al senador Sandrón, lo cual nos tiene a todos muy contentos. Triunfó la racionalidad y el sentido común, porque yo creo que tú compartes conmigo que una persona que es funcionaria y a la vez candidata es algo muy complejo y algo inaceptable, mejor dicho, para todos los vecinos y vecinas de Puente Alto. ¿Usted se lo había pedido esto personalmente, o había hablado con el alcalde Codina, o había hablado con ella, que lo mejor era que renunciara? Lo que pasa, Julio, es que las decisiones que toman los otros, yo como concejal no tengo mucha injerencia, y en el fondo aquí la administración activa es libre de lo que hacer. Nosotros como concejales lo que hacemos es fiscalizar un poco las distintas licitaciones y el funcionamiento que tiene el municipio. Y naturalmente muchas veces en el Consejo Municipal se trató de expresar esto, pero el alcalde insistió que todo esto estaba en norma. Y en el fondo, Julio, esto está más claro que echarle agua a un vaso, pues. Bueno, no solo ustedes alegan, ¿no es cierto?, de que Carla Rubilar trabaja en la municipalidad, sino que venía con un grupo de personas que la apoyaban, ¿no? Lo que pasa, Julio, es que antes de que nosotros aleguemos o no aleguemos, seamos bien claros, lo que nosotros aquí estamos haciendo es cuidar el presupuesto municipal que le corresponde a todos y todas los vecinos y vecinas de Puente Alto. Ellos son los dueños de estos recursos. Entonces, en el fondo, nosotros lo que aquí estamos haciendo es hablar con la verdad y decir, ¿saben qué? Frente a lo que está viviendo el país con estos casos del señor Salaquet y toda esta gente que se está juntando con estos conflictos de intereses brutales, nosotros lo que queremos es que se empiece a transparentar completamente lo que ocurre en el edificio Puente Alto. Y en base a eso lo que nosotros estamos haciendo es decirle, paren, esto no está bien, esto no se puede hacer. Lo que sufren nuestros vecinos y vecinas en el día a día es algo muy doloroso para nosotros, y queremos que los recursos se utilicen bien. Entonces tú me preguntas por las personas que ingresan con Carla. Mira, eso está todo en transparencia municipal. Cualquier vecino, cualquier ciudadano a pie puede meterse en la transparencia y empezar a observar qué ocurrió, cuándo ingresan, por qué ingresan. Y en el fondo, yo creo que estas preguntas tú se las tienes que hacer al alcalde directamente. ¿Por qué él toma esa decisión? Ya, pero eso consta, ¿no? A eso me refería. O sea, Julio, eso... tú te metes a la transparencia municipal y te va a aparecer todo eso ahí. Es de público conocimiento. Ya, ¿y ella llega con 3 o 4 funcionarios más? Por lo que yo tengo entendido, Julio, son 5 funcionarios en total. Pero en el fondo, yo creo que las instituciones aquí tienen que funcionar. El senador Sandón fue bien claro en todo lo que dijo. Y yo creo, Julio, que sigamos insistiendo en esto y sigamos hablando de esto y usemos este tiempo en esto, Julio, para mí es sumamente lamentable. Hoy día en Puente Alto tenemos problemas muchísimo más grandes. Si pasa esto, pasa esto otro, Julio. Entonces, por ejemplo, lo que nos pasó hace un par de días atrás, que aparecen estos 2 cuerpos en el acceso sur. Es una cosa terrible. Hoy día los vecinos, Julio, están encerrados en sus casas. No se atreven a salir. El narco se tomó las poblaciones. No tenemos planes de reinserción escolar. La oferta del narco es mucho más grande que la oferta del Estado. Entonces, estamos perdiendo la batalla y aquí se están generando estas discusiones sin sentido, que al final lo único que hacen es no trabajar en función de lo que importa, que son los vecinos y vecinas de Puente Alto, Julio. Entonces, yo siento que esta polémica que se arma parte en base porque el senador es una persona que va de frente, tú lo conoces muy bien, y todos los auditores que deben estar escuchándonos ahora saben perfectamente el estilo y la forma que tiene el senador de decir la verdad, de ir de frente. Y cuando vimos esta situación dijimos, ¿saben qué? Esto no puede seguir.
Solo para que tengáis un dato, Julio. El municipio de Puente Alto, en ingresos para el 2024, en base a nuevos proyectos de inversión, es casi cero. Entonces, estamos sujetos a esto sin pensar en lo importante, en cómo hacer que se venga a invertir a Puente Alto. Cómo hacer a que venga, que nos repongan los supermercados, por ejemplo, que desaparecieron para estallido. Y estamos enganchados en este tema que al final, ¿a quién le importa esto, Julio? Lo importante es que ayudemos y contribuyamos a lo importante, que es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. ¿Usted quiere una primaria? Mira, Julio, yo jamás voy a aceptar un cargo por secretaría. Tengo 32 años, estoy recién ingresando a la política. Si bien llevo ya casi 3 años trabajando como concejal, me gané con mi esfuerzo y con mi trabajo casi 10.000 votos. Soy el concejal de la derecha que más votos tiene en Chile. Y eso fue a puro mérito propio, trabajando y sacándome la mugre. Entonces, que me den un cargo por secretaría no es lo que yo espero, no es lo que yo busco. E indudablemente yo no le tengo miedo a competir, pero Julio, seamos claros. Para competir tiene que estar la cancha pareja, pues. O si no, al final, ¿para qué vamos a competir? Si eso no es competir, al final sería competencia desleal. Y en el fondo yo, para la competencia desleal, no estoy dispuesto. Pero si la cancha se empareja y las reglas son claras y se cumple y no se hacen trampas y ningún funcionario municipal activo hace campaña, perfecto, compitamos, Julio. Si la democracia se basa en eso, entonces vamos a la cancha, yo no tengo inconveniente, pero con la cancha pareja. ¿Y si usted ve que la cancha no está pareja, qué va a hacer? Lo que pasa es que ahí el partido tendrá que tomar una decisión, los dirigentes de Chile Vamos tendrán que tomar una decisión, pero sin duda que si la cancha no está pareja habrá que evaluar en ese momento qué hacer. Pero competir en algo desleal, Julio, o algo disparejo, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, es de loco, es demencial. Bueno, le queremos agradecer esta conversación con el Podría Ser Peor, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Julio. Un abrazo grande. Que le vaya bien. Chao, chao. Del concejal Felipe Osandón. Recordemos que hace un par de días entrevistamos también al alcalde Germán Codina, quien dio el otro punto de vista sobre este tema.